continuamos. Vamos a enviar un saludo por ahí a los hermanos Hurtado, que Dios los bendiga por estos eventos, patrón. El señor Fresa y el señor Johnny Hurtado, muchísimas gracias. Al presidente Polo también, que pues, nos hizo el favor de invitarnos. Vamos a continuar con más canciones, muchachos. Que Dios los bendiga a los señores Pez y el Fresa por estos eventos, y también al presidente Crisóforo, que nos hizo el favor de invitarnos, cita el vocalista del grupo musical durante un evento realizado recientemente en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, cuyo presidente municipal Crisóforo Hernández Mena abandonó el partido que lo llevó al poder, y se unió a las filas de Morena en las pasadas elecciones, donde Delfina Gómez resultó vencedora. La familia michoacana tiene presencia en por lo menos 27 municipios del centro y sur del Estado de México, de acuerdo con un reporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y el municipio de Tlatlaya es considerado como uno de sus bastiones criminales. Este grupo criminal se ha fortalecido en los últimos años y además se tiene presencia de ellos en los municipios de Almoloya de Alquicides, Almoloya de Juárez, Amanalco, Amatepec, Calimaya, Coatepec Harinas, Donato Guerra, Iztapan del Oro, Iztapan de la Sal, Lerma, Lubianos, Otzoloapan, San Simón de Guerrero, Santo Tomás de los Plátanos, Sultepec y Tenancingo. También están en Temascaltepec, Tejupilco, Tezcaltitlán, Toluca, Tonatico, Valle de Bravo, Villa Guerrero, Zacazonapan, Zacualpan y Sinacantepec. Pero la familia michoacana no es la única organización criminal que tiene presencia en el Estado de México, ya que de acuerdo con reportes de inteligencia, también están el cartel Jalisco Nueva Generación, los Peluches, el cartel de Tláhuac, la Unión Tepito, los Gastones y los Rodolfos, por mencionar algunos. Los grupos de la delincuencia organizada tienen entre sus actividades el secuestro, narcomenudeo, tráfico de armas y la extorsión, entre otros. José Alfredo Hurtado, alias El Pez, y su hermano Johnny, apodado El Fresa, son los líderes de la familia michoacana, que además tiene presencia en los estados de Guerrero y Michoacán. En noviembre de 2022, el gobierno de Estados Unidos los designó como líderes de uno de los cárteles más violentos y depravados, y denunció que su grupo es responsable del tráfico de fentanilo arcoíris, que ha provocado en aquel país cientos de miles de muertes.